Bueno, nos vamos de inmediato a conocer todas las novedades del deporte que esta noche nos trae en el segmento que encabeza el periodista Pablo Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al segmento de deportes, por supuesto, en Cable Noticias. De inmediato les contamos que comenzó el campeonato regional de selecciones sub-13 y sub-17. Por supuesto, las escuadras de San Antonio, Puerta del Pacífico, Cartagena y Algarrobo dieron su máximo esfuerzo en esta primera fecha para quedarse con los primeros 3 puntos. ¿Quieres saber los resultados? Pues bien, ponga mucha atención a la siguiente nota. Luego de meses de preparación comenzó el Campeonato Regional de Selecciones Amateur en sus categorías sub-13 y sub-17, equipos que se dividieron en grupos de 4 elencos, donde la provincia, Algarrobo, Cartagena y las selecciones de San Antonio y Puerta del Pacífico en 6 partidos deberán verse las caras para ver quiénes serán los 2 representantes de la zona. En la serie sub-13, la selección Puerta del Pacífico enfrentó a su similar de Algarrobo en el Quisco y en un duro compromiso, la FUPSA venció a los locales por la cuenta mínima. Mientras que en este mismo terreno de juego, la serie sub-17 de la selección Puerta del Pacífico derrotó por 1-0 el combinado de Algarrobo en un entretenido compromiso. Jornada futbolística que se empañó cuando el bus de la selección Puerta del Pacífico fue apedreado a la salida del recinto deportivo, rompiendo una de las ventanas, donde por suerte no hubo heridos. En tanto que en los otros compromisos que se desarrollaron en Las Cruces, la selección sub-13 de Cartagena enfrentó a su similar de San Antonio y el elenco de la ciudad puerto se llevó un triunfo en una guerra de goles por 5-4. Pero la selección sub-17 de Cartagena cobró revancha y venció por 2-0 al elenco sanantonino. Entretenida primera jornada de fútbol de selecciones que dio cuenta del buen nivel de estos elencos y de lo ajustado que será el grupo 13, en el cual se encuentran las selecciones de la provincia de San Antonio. Bien, de seguro vamos a seguir el camino de las selecciones de San Antonio, a FUPSA, de Cartagena y también de Algarrobo en la sub-17 y sub-13. También seguimos con más informaciones del deporte para contarles una del golf, porque esta jornada, este día lunes, se desarrolló el quinto campeonato interclubes que compiten en Santo Domingo, Las Brisas y también Rancagua. Importante campeonato donde los trabajadores pudieron ser los protagonistas de esta nueva edición, donde además hubo importantes invitados. Fíjese, por supuesto, en los invitados de elite que fueron entrevistados por los micrófonos de Cable Noticias. Más de 110 participantes fueron parte de una nueva fecha del campeonato que realizan los trabajadores e invitados de los clubes de golf de Santo Domingo, Las Brisas y Rancagua, quienes recorrieron el amplio campo de la cancha de la Comuna Parque. 60 competidores de los distintos clubes de golf y 50 invitados animaron a esta edición que por 5.º año consecutivo se realiza y que una vez más la Caja de Compensación La Araucana apoya. Lo que pretendemos nosotros es apuntar siempre los grupos familiares, los trabajadores, que son sumamente importantes para nosotros. Y en esta ocasión, como te decía, los trabajadores yo creo que son los más importantes y los más felices que en nuestro aporte y estar presente de todas maneras. Competencia interclubes que se desarrolló en varias categorías, donde los participantes pudieron compartir un grato momento recorriendo este hermoso reducto deportivo. Golfistas y competidores invitados, donde se encontraba el cantante nacional Douglas y el ex futbolista y director técnico Claudio Borghi, los que agradecieron la invitación y alabaron las condiciones de la cancha de Santo Domingo. Para mí es la catedral del golf, esta roca de Santo Domingo que siempre, además vivo muy cerca, vivo acá en Talagante, entonces cuando puedo me arranco, sobre todo en la semana, que es cuando tengo más tiempo, y disfrutar de este campo maravilloso y de este deporte que ya se ha transformado en un vicio hace más de 12 años. Linda la cancha, es espectacular, creo que es la más linda de Chile, así que difícil, así que venimos a pasar bien y por suerte siempre nos han recibido muy bien, así que estamos muy contentos. Invitados de lujo que se dieron el tiempo de conversar con nuestro medio para luego seguir practicando este deporte en la fría jornada de día lunes. Bien, por supuesto, también tenemos una entrevista en extenso con Claudio Borghi que, por supuesto, la revisaremos en ediciones posteriores de el segmento de Deportes en Cable Noticias. Nosotros dejamos hasta acá las noticias del ámbito deportivo. Que esté muy bien. Hasta pronto.